gaurkoan iributzaren ondarea da Donostia San Sebastian 2016 GR sarea aurkeztea tokatzen zaigu eta dakizuen bezala GR sare hau Gipuzkoa zeharkatzen duen 7 ibilbide kosatzen dute eta Gipuzkoa ba sakonetik ezagutzeko aukera paregarebea eskaintzen digute. Gipuzkoako foru aldundia urte asko daramatza ba ibilbideak eta GR sareak kudeatzen, baina gogorazi nahiko nuke 2008 garren urten Gipuzkoako Mendi Federaziorekin elkarlanean erabakitzen dala sare hau nola ere ordenatzea eta homologazio prozesuak astea, ez? Elkarlan honi 2006 garren urten Donostia San Sebastian 2006 ekimena batzen zaio eta gaur hemen bildu gean erakunde ezberdinen ba, lanan metaketan ondorio da gaur eunen gipuzkun homologatuta dauzkeun mila kilometro bidezior sarea. Bueno, aipatu nahi nuke Donostia San Sebastian 2016 ekimenari esker zazpi GR-ko sare hontan homologazio lanak egin ditugula, baitare aukera izan degula sarea bea ibilbidea beaiek egokitzeko eta gizarteri erakusteko edo gertuatzeko, ez? Zeaitzen baten bidezio rauen konpoketak nola baite albidetzen diguna da, ba, lehengo bidezarrak rekuperatzea, gaurreunen natur eh, ba, espazioetan daukagun bide sare hori alkarrekin lotzea, eta baita ere, bueno, ba, herritan dauden ibilbide hoiek jerre sare honekin lotzea, ez? Aitzen baten, bueno, ba, bai Gipuzko arrontzat eta Gipuzkotik ba kanpokoak e, gu bisitatzen gaituen hoientzat, ba aukera paregabea Gipuzku ba oinez bertatik, barrutik eta sakonetik ezagutzeko, ez? Seguretzako, bueno, ba bereziki garrantzitsue da gu ditugun balio kultura eta natur balio hoiek ba topikoetatik aldenduz errealitate perspektiba batetik ezagutzeko Bueno, eh, he repasado un poquito la trayectoria que desde la Diputación Foral de Guipúzcoa hemos hecho en la conservación eh, de estos y divulgación de estos senderos que son esenciales para dar a conocer los valores tanto culturales como naturales que tenemos en el territorio. No, asimismo agradecer a Donostia San Sebastián 2016 por su apoyo y subrayar, bueno, pues que por el, la colaboración entre las diferentes entidades hoy en día en Guipúzcoa podemos disfrutar de una una red de senderos de mil kilómetros eh, homologados. ¿no? También decir que desde la Diputación seguiremos liderando este tipo de iniciativas eh, para acercar pues los valores que tenemos en Guipúzcoa, tanto los culturales como eh, los naturales, eh, tanto a la ciudadanía local como a aquellos que nos visitan, porque para nosotros es especialmente importante eh, dar a la población la oportunidad de conocer nuestra Guipúzcoa, los valores naturales sobre todo que tenemos. Desde dentro, ¿no? desde una perspectiva real y huyendo de alguna manera de los tópicos que muchas veces eh, se manejan. Es que ricasco. Es que ricasco. Arancha, eh, donde no. Eh, Gerre Sarea, orquesteco, hemen gurekin, el cartus areten, gustioi. Gerre Sarearen, obekunza el carla narí, esker y posible. Vimilla bim, Tamaseibidea Proyectuari Esquer Ibillian Cultura Guindugu Etaorren Emaitza Daere GR Sarea. Como decía, estamos aquí gracias a un acuerdo entre tres instituciones, tres entidades, eh, Diputación, Club Vasco de Camping y la Fundación de Nuestra 2016, y estamos ante un legado tangible, más que tangible, eh, caminable. De un proyecto de los más emblemáticos que, que pudimos disfrutar durante el año 2016, como es la Bimbiama Seibidea, un proyecto a iniciativa del Club Vasco de Camping y que durante 32 etapas, 32 semanas, eh, despertó el interés y movilizó a un montón de ciudadanía. Esta, este legado que presentamos hoy, que es este mejoramiento de las, de las vías y, y eh, con nuevas indicaciones de los, de los senderos de Guipúzcoa, tiene mucho que ver con los valores que defendíamos en 2016 y que queremos seguir defendiendo en adelante. Tiene que ver con la idea del trabajo interinstitucional, por ejemplo, que era una de las cuestiones que hemos que ya destacaba Arancha, el poder trabajar diferentes organizaciones en pos de un mismo objetivo. Pero tiene que ver también con aquel valor, para nosotros es muy importante, que es el de promover una ciudadanía activa y el caminar, el ejercicio, como una forma de, de promover el bienestar y también en ponernos en relación con nuestro medio ambiente y, eh, y también el entorno cultural y, y natural. De manera que a través de estos caminos podremos recordar eh, de aquí al futuro eh, este año 2016 a través de... En descubrir los diferentes paisajes de esta Guipúzcoa tan, tan bella y con siete recorridos tematizados que darán buena cuenta de diferentes paisajes, diferentes culturas, diferentes eh, propuestas eh, patrimoniales eh, que nos recordarán de aquel gran camino Vimia y vida, que emprendimos en marzo del 2016 y bueno, para ella para, para siempre se queda con nosotros. Pues por mi parte nada más, es que casco Se va. Bueno, <coughs> ba, eguer guztioi, e, eh, esker gombidapen gombida nangatik, eta mi esker 2008 e, eh, bulegoari eta foru aldundiei, ba, hauetako ekintzak egiteatik, hau, ba, mendizale guztientzako eta mendizale ba, oso berri honak dira, ez. Eh, 2016 fue un, un año clave para este tipo de, de, de acciones, Como digo, Eh, agradecer a la Diputación por su, por su implicación con el proyecto y bueno pues poder disponer hoy en día de mil kilómetros o 700 o mil kilómetros de, de recorridos para unir los distintos espacios naturales de Guipúzcoa pues es un es un pequeño tesoro ¿no? eh, yo creo que un territorio eh, como mejor se conoce es caminando, pateándolo como se suele decir y bueno pues yo creo que eso es un poquito lo que hicimos el año pasado y vimos que tuvo una aceptación muy importante, vimos que también hay, todavía hay bastante desconocimiento de, del medio nuestro y yo creo que este tipo de acciones pues es eh, lo que, lo que de, debemos de no desperdiciarlas. ¿no? El legado que deja ese 2016 Videa, ese testigo que recogió la Diputación, hoy lo vemos ya eh, bueno, eh, en marcha con estas siete rutas con estos paneles, yo creo que todavía hay más trabajo para hacer. Se pueden hacer más cosas, mucho o sea, que, que enriquezcan un poco todo este, 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 estos senderos que tenemos, pero sobre todo yo lo que hago, o quiero hacer un poco de hincapié es en que cuantas más personas recorran estos parques naturales, cuantas más personas recorran nuestros caminos a través de GRs y PRs que la Diputación nos mantiene, ...pues todos vamos a saber un poquito más del entorno en el que vivimos... Eh, ...podemos ad adquirir más conocimientos sobre flora, sobre fauna... ...sobre las costumbres, sobre lo que ha ocurrido en nuestras montañas... ...sobre lo que está ocurriendo... ...y todos pues eh, tendremos más eh, capacidad para proteger nuestro espacio... ...nuestro medio ambiente... ...y en definitiva pues para proteger nuestra tierra y Pumas Guipúzcoa. ¿no? ¿no?... tengo bestia de esta casa que yo me desateco... bakarrik eskertu berriz eta ba, mendizaleok baditugu hemen ba, tresna oso polita ba, eta aukerak mendian ibiltzeko. Eskerrik asko. Bueno, el, la ¿no? <laughs> el espectáculo está en la naturaleza exactamente bueno lo de 2016 idea con las actividades que hubo culturales en cada etapa eso es algo un poco especial no yo está estos días a la noche sobre todo que es cuando más tiempo tengo para pensar pues bueno te dan ver estas etapas que están ya marcadas tener ideas pero siempre son cosas como muy especiales hay o sea, que decir que el montañero, yo por lo menos desde un punto de vista montañero, yo creo que no necesitamos que haya espectáculos de ese estilo. no Sí, luego cuando el año pasado diseñamos el programa conjuntamente, eh, las actividades culturales funcionaban como reclamo de alguna manera para atraer nuevos públicos que creemos que se han generado. ¿no? Yo me acuerdo en algunas de las etapas que he hecho, me encontré con personas que habían... Eh, recibido esa llamada ¿no? y ahora ya conocen la red y ahora yo creo que pueden disfrutar no solo el patrimonio natural que es muy rico sino también hay un patrimonio artístico, eh, arquitectónico eh, que, que está muy bien señalizado y que se pueden en, en, recorriendo los diferentes itinerarios puedes encontrártelo, ¿no? que tiene que ver con expresiones culturales, que tienen que ver con el pastoreo pas, ¿Pastoreo se dice? Pastoreo, pastoreo. Y, o por ejemplo la, la, la ruta que recorre los tres, los tres monumentos, ¿no? las tres nuestros templos. Sí, yo creo es decir, que, que, hay, creo que, que hay una convivencia también siempre de cultura y naturaleza en eh, aquellas ¿no? aquellas actividades eh, ayudaron si quieres un poco pues a comprender esa, esa cultura que está un poco si quieres escondida, ¿no? Eh, nosotros siempre decimos que el montañismo en aquí en Euskal Herria, pues es algo es parte de nuestra es una seña de identidad nuestra, ¿no? Entonces, hombre, evidentemente a medida que tú vas caminando pues vas viendo distintas, como dice Pablo, pues, eh, templos o, o los pastores o modos de vida, en fin, tienes un poco de todo. Y lo que intentaba con aquellas eh, actividades era un poco resaltar, reseñar un poco todo ese aspecto cultural. ¿no? Sí, no hemos dicho que habrá una guía también física, ¿no? que también podrá pondrá en valor todos esos recorridos ¿no? con, los, con los lugares que se atraviesa también. Sí, se está preparando desde 2016, antes me han comunicado que para la semana que viene estará, no sé si va a estar en, un, en formato PDF, pero bueno, va a recoger un poco pues el 2016 video que se hizo y que está un poco pues, dentro de, bueno, un poco no, completamente dentro de, este, de esta red de senderos de, de GR 2016.